Buenos días, soy Daniel Berman, artista visual de Xalapa, Veracruz y grabador. Estamos hoy en mi taller de La Orduña y vamos a ver algunas piezas y conocer un poco mi espacio de trabajo. Gracias por visitar, bienvenidos, comenzamos. Es la que le falta más, está en las primeras etapas. Y bueno, me interesa trabajar, o la manera como he entendido o logrado trabajar y avanzar en general, ha sido trabajando en series, trabajando en varias piezas a la vez. Hacer esto me permite soltarme más y en el sentido de no esperar un resultado impecable a la primera o en una sola pieza. O sea, tener varias piezas al mismo tiempo me da la oportunidad de resolver cosas que no logré resolver en una pieza anterior. Y al mismo tiempo me dan información para ir completando mis procesos en las demás piezas. O sea, alimentan mis paletas de color, se alimentan de lo que está a un lado, o mis composiciones se van enriqueciendo con lo que resuelven un papel que no es el que estoy trabajando en el momento, etc. Bueno, un recorrido rápido a los detalles. A todo esto le faltan, pues, en general muchas capas. Les decía que en este tipo de trabajo, de piezas, encuentro composiciones adentro de las piezas. Si hago encuadres, puedo encontrar nuevas soluciones, nuevas composiciones. Básicamente estoy abierto a esas posibilidades. En general no hay bocetos, hay una idea de composición, una idea de color, pero me gusta trabajar sobre la marcha y resolver las cosas sobre la marcha. O sea, la misma dinámica de trabajo me va dando información que me dice cómo resolver lo que estoy haciendo. Esta es la mesa de trabajo. En general tengo un espacio muy amplio para trabajar y lo estoy aprovechando para hacer piezas de gran formato. Entonces todo está dispuesto para trabajar en formatos grandes. Unos dibujos que estoy haciendo. Inspiración. Restos de lo que estuve haciendo ayer, algunos pasteles, y bueno, esta es la doble altura de mi taller. Muy buena iluminación en las mañanas, algunos escurrimientos, pero nada grave. Las piezas del fondo grande son de Lucía Prudencio. Bueno, les voy a mostrar rapidito el cajón. Esto es de papel en blanco. Piezas originales, dibujos, que se convirtieron en serigrafías, risografías o en algo más. El punto es archivar aquí mis dibujos originales. Cómics. Este cajón es de grabado. Bueno, estas son risografías, hay litografías, grabados en madera, serigrafías. Como
Mi interés ha sido explorar como distintas técnicas de reproducción mecánica. Monotipos, etcétera. Esta es una pinturita antigua colgada por aquí en el taller. Este es un grabado en madera que lo hice a cuatro manos con un amigo. Pizza. Otra pinturita vieja. Mi taller está en La Orduña y estoy justo enfrente de la Ceiba Gráfica. Esto es de una exposición que tuvimos en la pizzería de mi hermano. Piezas intercambiadas con colegas. Bueno, esta es la fábrica. Este es como pues, el jardín o patio de mi taller. Como les decía, hay muy buena iluminación. Bueno, este fue un recorrido pues muy básico de lo que es mi taller y mi espacio de trabajo. Bueno, espero les haya gustado este recorrido. Ha sido corto, pero si les interesó mi trabajo pueden investigar más acerca de él en internet, Facebook o Instagram. Gracias por visitarme y cuídense mucho. Buen día a todos.